Loco, la vida, la verdad que nos gustó pila, salimos lindos, nos pareció que sonó bien y la gente ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias a todo el mundo. La camioneta viene llena de juguetes, en casa está lleno de juguetes, así que loco la vida, mirá, la gente quiere seguir tocando, estamos muy contentos, muchísimas gracias a todos. No sé si los gurises quieren decir algo, pero nada. Y ahora, bueno, presentar un poco en sociedad la comparsa, ¿no? Ahí va, a presentar ante la gente del pueblo y más que nada mostrar la propaganda que gracias a ellos le agradecemos de corazón que con esa platita compramos la ropa, ¿tá? Y el agradecimiento a todos los comercios, toda la gente que salió con la bolsita, recontra agradecido, la verdad que espectacular, sin palabra, sin palabra. Bueno, ¿ahora cómo va a ser la movida para repartir esos juegos? Bueno, ahora nos vamos a juntar mañana de tarde en la casa de uno de nosotros, vamos a tirar todo para el suelo, vamos a clasificar un poco por grupos, viste lo que te decía el otro día en el canal, lo que va para cada institución. Y el resto, tres tambores para la camioneta y bueno, y por los barrios. 10 minutos en cada esquina, albordar un poco los gurises, entregar juguetes, ir picando en los barrios. Va a ser eso. Cargar la camioneta de juguetes y picar por los barrios. Bueno, está bueno porque también la gente bueno ya vio la comparsa, claro, ya la escuchó, claro, y bueno que se empiece a tomar el calor del carnaval. Sí, obvio, sí, no jugó, ni hablar. No jugó un poco en contra que justo nosotros ensayamos los domingos y los domingos por lo general nadie trabaja. Y hoy sábado había bastante gente que trabajaba. Pero bueno, el desfile había que hacerlo igual, esto ya estaba armado así y era el día que podíamos. Entonces, bueno, hay una merma de gente que también somos más, pero nada, re contento, la verdad que loco la vida, la libertad imponente porque la gente te ayuda igual. Te ayudó, se veía, veníamos tocando y yo miraba, pero ahí salían bolsas y corrían. Estuvo buenísimo. Nosotros, parte nuestra, toda la comparsa, darle las gracias a ustedes. Realmente nos da una difusión que a nosotros nos ayuda muchísimo. Siempre la buena onda, siempre las puertas abiertas, así que Fernando del Bocha, unos crack, muchísimas gracias cada vez que lo llamamos, siempre están ahí, muchísimas gracias. Una cosa también que queremos agradecer a los inspectores. Elevamos una carta y vinieron dos inspectores más una camioneta atrás, espectacular. Ordenaron impecable, ese es un agradecimiento para ellos también. Aparte del desfile fue nada, hicimos un par de cortecitos como para no entorpecer. Lindo, contentazo, el día estuvo lindo, redondito. Ahora seguirse preparando para el carnaval. Y claro, sí, esto, nada, descansamos mañana para repartir los juguetes y lo mismo que viene otra vez. Si el tiempo acompaña, se va a poner buenazo. Y si no, pelearemos con el invierno un poco más, ¿qué vamos a hacer?